Uy, mae. Se despistó el DHL. Uy, mae. Bienvenido a este espacio informativo ABC Noticias Michoacán. Mi nombre es Saray Rangel. Acabamos de ver un avión que se partió en dos, sí, un avión de la empresa DHL, esto en el aeropuerto de Juan Santamarina de San José en Costa Rica, tras un aterrizaje de emergencia. El accidente afortunadamente no dejó víctimas ni lesionados. El Boeing 757 había despegado del aeropuerto costarricense con destino a Guatemala, pero se vio obligado a regresar por una falla mecánica, que la tripulación ya había alertado a las autoridades aeroportuarias locales, por lo que al momento de aterrizar derrapó. Se salió de la pista y partió en dos, como usted lo puede ver en el video que ya es viral a través de redes sociales. Y un ataque con misiles en la estación de tren de Kramatorsk, en Ucrania, dejó al menos 50 muertos y 100 lesionados. Al menos 50 muertos y 100 heridos en un ataque con misiles en la estación de tren Kramatorsk, en lo que se encontraba 4.000 personas. Cientos de personas esperaban todavía en la estación antes del ataque para conseguir subirse a un tren que les sacara de la ciudad. Esto al este de Ucrania, tras un ataque con cohetes por parte de las fuerzas rusas en una estación de tren. Así lo ha denunciado el jefe de Administración Militar Regional de la región Donetsk, Pablo Kirikleo. Entre las víctimas mortales hay 5 menores. Según ha informado Kirikleo, miles de personas estaban en la estación cuando sucedió el ataque con misiles. Estaba siendo evacuado ante la escala en el este prevista para estos días. Dijo que sabían bien hacia dónde apuntaban y lo que querían. El jefe militar, así como el alcalde de la ciudad, ha informado que había 4.000 personas en la estación en el momento del ataque, la mayoría de ellos niñas, mujeres y ancianos. Kirilenko también asegura que Rusia disparó bombas de racimo contra la estación, aunque no ha presentado pruebas. A veces noticias. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció que la UNICEF podría tener una oficina para atender a los niños desplazados por la violencia de Tierra Caliente. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, dio a conocer que está trabajando con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, quienes tienen interés en abrir una oficina en Morelia para atender a las y los niños desplazados por la violencia en zonas como la Tierra Caliente. UNICEF nos está ayudando, está interesada y estamos brindando todo el apoyo para que establezca una oficina de UNICEF en Morelia, en Michoacán, para atender a las niñas y niños de estas zonas del estado. También está el tema de apoyo a la zona de Tepalcatepec para la siembra de caña de azúcar y arroz en la zona que es muy productiva, comentó Bedoya en conferencia de prensa. Al cuestionarle sobre las acciones y resultados del gobierno para frenar o calmar la ola de violencia en el estado, Bedoya comentó que en efecto hay desplazamiento forzado, pero no en las cantidades que se publican en los medios de comunicación, y como parte del trabajo de su administración asegura que se está atendiendo de una manera humanitaria y no bajo esquemas de cifras neoliberales. Cabe destacar que el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, Marco Antonio Tinoco, explicó que en el estado podría haber de 150 a 80 mil huérfanos víctimas de la violencia en la entidad, al mismo tiempo que reconoció que al menos 3.500 familias habían dejado su hogar en la Tierra Caliente por los constantes enfrentamientos del crimen organizado. Con información de Margarita Arreola, para ABC Noticias. Normalistas se manifiestan una vez más en la capital michoacana. Al momento mantienen acordonada el área del obelisco a Lázaro Cárdenas y, bueno, ya lo sabes, las demandas es por el pago a los trabajadores eventuales, la asignación de plazas directas, el no al examen Ceneval para el ingreso a las normales públicas y también su rechazo a la desaparición del centro de capacitación para los maestros.
Continuando con la información, las bancadas del PAN y del PRD en Michoacán dicen que la consulta ciudadana para la revocación de mandato es una mera simulación. Por su parte, la bancada de Morena en el Congreso del Estado aseguran que es un ejercicio democrático. Los diputados coordinadores de las bancadas del PAN y PRD afirmaron que no acudirán a votar a la consulta de revocación de mandato, pero además consideraron que es un ejercicio innecesario y de simulación. Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Fidel Calderón Torreblanca, sostuvo que este es un ejercicio democrático. Víctor Manuel Manríquez, coordinador de la bancada del PRD, dijo que existe una postura a nivel nacional en donde el presidente electo debe durar 6 años, pero además, si se pudiera dar una revocación, sostuvo, no hay procedimiento en la ley que establezca cómo se llevaría a cabo, y por lo tanto calificó como una simulación. Lamentó que se esté llevando a cabo cuando hay otras prioridades en el país, como es el tema de seguridad y atención a los presidentes municipales, educación y salud. Fidel Calderón Torreblanca, coordinador de la bancada de Morena, sostuvo por su parte que es un ejercicio de democracia participativa que ha servido de manera didáctica. Óscar Escobar Ledesma, coordinador de la bancada del PAN, señaló que ese día es Domingo de Ramos y como buen católico no irá a votar, dijo, algo tan absurdo como esto, e insistió en que hay un periodo que tiene que cumplir el presidente durante 6 años, por lo que afirmó que la revocación de mandato fue una ley a modo de Morena. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias. Le reitero nuestra encuesta, ¿participará usted en el ejercicio ciudadano de revocación de mandato este domingo 10 de abril? La encuesta está disponible en nuestra página de Facebook, Diario ABC de Michoacán. Queremos saber su opinión. Y continuando también con la información estatal, el PRD en Michoacán respaldará la contrapropuesta de la reforma energética que presentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El presidente del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Octavio Campo Córdoba, respaldó la contrapropuesta de reforma eléctrica en donde se plantea el impulso a energías limpias y el acceso a la electricidad como un derecho humano. Ocampo explicó que en la contrapropuesta en la que participa el PRD se modifica el artículo 4 de la Constitución Política para establecer como derecho humano el acceso a la energía eléctrica, señalando que este deberá ser de forma suficiente, continua, limpia, segura, sustentable y accesible. Asimismo, para garantizar el acceso a energía eléctrica al costo más bajo posible, se establecen mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a los precios más bajos y estables posibles, abundó. Se garantizarían tarifas más bajas, energía eléctrica de forma gratuita a jefas de familia y a grupos vulnerables mediante la aplicación de subsidios focalizados o, donde sea posible, a través de la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica en pequeña escala, ya sea en hogares o en forma comunitaria, en modalidad de generación distribuida. Otros aspectos de la contrapropuesta que presentó la coalición Va por México es que el litio será propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo y se establece la obligación del Estado para conducir la transición energética con la participación del sector público, privado y social. Michoacán podría contar con el parque fotovoltaico más grande de América. Michoacán tiene un gran potencial para la generación de energías limpias, por lo que se contempla la creación de uno de los parques fotovolcánicos más grandes del mundo, con 3.000 hectáreas de terreno para la instalación de paneles solares, así lo explicó el secretario de Desarrollo Económico en el estado, Alfredo Anaya Orozco. No obstante, se contempla un proyecto más ambicioso, la interconexión de 1 millón de paneles solares de 3.000 hectáreas de terreno, que en un año deberán consolidarse como el parque fotovolcánico no de México, no de Michoacán, sino de América. Según enfatizó el funcionario estatal, el predio propiedad del gobierno del estado ubicado en la comunidad de Las Cañas, en el municipio de Arteaga, cuenta con manifestación de impacto ambiental y por ahí cruza la línea de gas natural que permitirá romper con la intermitencia de esta generación de electricidad a través de un ciclo combinado. Aunado a ello, Anaya Orozco refirió que 7 municipios tienen a su vez gran potencial eólico y 41 más para la generación de energía geotérmica, algunas zonas en proceso de investigación. Con información de Saraí Rangel, para ABC Noticias. El tianguis artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan se convertirá en patrimonio de la humanidad. En Uruapan, a la visita de nuestro señor gobernador, de la secretaria de Cultura a nivel gobierno federal,
de nuestra Secretaria de Cultura Estatal y sobre todo de Federic, el representante de la UNESCO, porque el señor gobernador nos ha dejado una tarea muy importante que queremos iniciar, y aquí están los tres órdenes de gobierno para poder proclamar el Tianguis Artesanal Domingo de Ramos como Patrimonio Intangible Cultural de la Humanidad. Lo más importante en este momento es la cultura comunitaria, la cultura viva. Y un ejemplo de este patrimonio cultural vivo es el Tianguis de Domingo de Ramos. Estamos en vísperas y esto, Uruapan ya tiene una vitalidad inmensa. Hace 2 años que no se encontraban las familias artesanales que vienen preservando tradiciones por generaciones. Uruapan es muestra de la riqueza cultural del arte popular. Por eso es pertinente que nos sumemos a este esfuerzo de conformar un expediente serio, digno, y que lo podamos presentar ante la UNESCO como país con todo lo que requiere. Cuenta con nuestro apoyo desde el gobierno federal, por supuesto. El día de ayer se inauguró el Centro Cultural en la Fábrica de San Pedro de Uruapan. El gobernador del estado de Michoacán estuvo presente y dijo que este es un faro de esperanza. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y la secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Alejandra Frausto Guerrero, inauguraron el Centro Cultural Fábrica de San Pedro con la primera exposición, Puntos de Partida, Modas, Dramas y Textiles. El mandatario resaltó que este proyecto, impulsado por el Consejo Directivo de la Fundación Marín, motiva al gobierno de Michoacán a seguir promoviendo la cultura y el talento de los artistas del estado y del país. Aplaudió la iniciativa de Javier Marín para aterrizar este proyecto, que tiene por objetivo rescatar el espacio de la antigua fábrica de San Pedro, hoy centro cultural, para la manifestación comunitaria y artística. Abundó que Javier Marín retribuye a su ciudad natal un espacio creativo como la exposición que se inauguró y en donde participan 50 diseñadores de moda de todo el país con 150 siluetas. La secretaria de Cultura Federal felicitó la exposición de esta nueva época que dijo surge a partir de crear nuevas expresiones basadas en las profundas raíces culturales. La Semana Santa en Morelia estará llena de actividades, destacan la realización del Vía Crucis y la Procesión del Silencio. Los eventos y representaciones católicas por Semana Santa están de vuelta en su formato presencial, ya que por pandemia de COVID-19 se suspendieron 2 años. Ahora nuevamente se podrá vivir los Vía Crucis y la Procesión del Silencio. Para el Domingo de Ramos se tendrá la bendición de las palmas en cada templo en diferentes horarios, para lo cual se contará con presencia de artesanos de la zona lacustre del lago de Pascualo, según comentó el párroco Julio César Fajardo Aguilar, coordinador pastoral de la salud. El Jueves Santo se tendrá el recorrido por los 7 templos, por lo que se prevé las iglesias estén abiertas hasta después de las 10 de la noche. Aunque la decisión dependerá de cada parroquia, también ese día a las 8:30 en el Templo del Señor de la Columna habrá narración de la Pasión de Cristo con música sacra. Para el Viernes Santo, cada iglesia tendrá su propio Vía Crucis a las 5, la adoración de la cruz, y a las 7 de la tarde de Procesión del Silencio en el centro de la ciudad, actividad que será transmitida por el canal católico de María Visión. El Sábado de Gloria se tendrá el festejo de Pascua, además de la celebración del Fuego Nuevo a las 5 de la tarde con Cirio Pascual. El párroco dijo, se desconoce la cantidad de personas que puedan acudir a las celebraciones católicas, pues se ha hablado de cifras de hasta 30.000 personas antes de la pandemia, sobre todo en la Procesión del Silencio. Sin embargo, recordó que la pandemia sigue vigente e invitó en la medida de las posibilidades a cuidarse y tratar de guardar la sana distancia con el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Recalcó que en la iglesia más grande habrá filtros sanitarios. Con información de Margarita Arriola para ABC Noticias. Se encuentra todo listo para el arribo de comerciantes para este Domingo de Ramos en la capital michoacana. El gobierno de Morelia tiene listo el operativo para la instalación de comercios en el marco de los festejos de Semana Santa, con lo cual está garantizado el orden y seguridad tanto de las personas que acudan al centro de Morelia como de los comerciantes que se instalarán en diversas calles para vender sus productos. Es así que en la Secretaría de Servicios Públicos se trabaja para que los festejos transcurran en un ambiente 100% familiar, como lo es el próximo Domingo de Ramos programado para el 10 de abril. Al respecto, se informa que se instalarán un aproximado de 200 comerciantes de ventas de palma religiosa en las siguientes áreas toleradas:
Templo San José, Templo de la Merced, Plaza Valladolid, Templo de San Agustín, Mater Dolorosa, Templo del Carmen, Andador Miguel Hidalgo, Templo de San Diego, La Visitación, Las Monjas, Cristo Rey. Además, se instalarán 244 puestos en la Plaza Benito Juárez, Cerrada San Agustín y la Plaza de San Francisco, siendo un total de 444 tolerancias para el Domingo de Ramos. Por lo anterior, el arribo de los comerciantes será el próximo domingo a partir de las 7 horas y se retirarán a las 22:30 horas, de manera que el lunes queden libres estos espacios. Autoridades municipales otorgarán tolerancia a comerciantes durante la Semana Santa. Con el fin de mantener el orden en la ciudad durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Dirección de Mercados, entregará 319 tolerancias para comerciantes que se instalan en áreas específicas del centro histórico. Por lo cual, la Secretaría de Servicios Públicos informa que el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de marzo, los 319 comerciantes semifijos se instalarán en las plazas Juárez, San Agustín y Valladolid, así como en el Andador Hidalgo y la Cerrada de San Agustín, para ofrecer productos alusivos a la festividad religiosa. Es importante mencionar que el jueves 14 de marzo habrá venta de San Judas, así como de charamuscas. Además, la Dirección de Mercados, para cerciorarse que únicamente se instalen los ofertantes con tolerancia, implementará un operativo de inspectores adscritos a esta área, quienes verificarán que todo se lleve en orden como lo indican los artículos de reglamento de residuos sólidos. Ante la alta afluencia de personas que se estima haya durante los días santos en la capital michoacana, el gobierno municipal exhorta a las y los morelianos, así como a los turistas que acudan, contribuyan con el cuidado de la salud de todas y todos, respetando las medidas sanitarias y convivan con las prácticas y protocolos sanitarios recomendados por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Seguridad Pública arrancó el operativo interinstitucional para la seguridad durante la Semana Santa. La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal, la Cruz Roja y Protección Civil, dio el banderazo de arranque del operativo de prevención y vigilancia para Semana Santa. El secretario de Seguridad Pública, general José Alfredo Ortega, explicó que el dispositivo de seguridad se desplegará con 1.800 efectivos en la periferia de la capital michoacana y municipios aledaños, donde se concentra mayor número de actividades en este periodo vacacional a desarrollarse del 10 al 17 de abril. Asimismo, durante el arranque de las tareas de seguridad se determinó una mayor presencia policial en las zonas altas de concentración de turismo de religión, en las playas y balnearios como los Azufres y en la Reserva de Mariposa Monarca. De igual forma, se instalarán puestos de seguridad en los principales accesos del estado y en las ciudades de gran afluencia. Para ABC Noticias. Antes de continuar con la información, quisiera mandar un saludo a Sandisa N. Paz, quien nos está viendo desde California. Y en el municipio de Apatzingán le quemaron la casa al Jeras. En Apatzingán, una vivienda construida de lámina y madera terminó convertida en cenizas al registrarse un incendio, el cual, según el mismo propietario, fue intencional. El hecho se registró en los primeros minutos de este viernes en las calles Gertrudis Sánchez, esquina con la calle 5 de Febrero de la colonia Lázaro Cárdenas. La vivienda pertenecía a un conocido de la colonia denominado El Jeras. Testigos de los hechos llamaron al número de Protección Civil Municipal, bomberos y policía municipal, quienes lograron apagar las llamas, las cuales amenazaban con llegar a otras viviendas. Asimismo, fue la rápida intervención de los cuerpos de emergencia que lograron sofocar las llamas. Para ABC Noticias. En la Ciudad de México, más específicamente en Lomas de Sotelo, fueron desmantelados dos narcolaboratorios. La Secretaría de la Defensa Nacional hace el conocimiento que el pasado 5 de abril, elementos militarizados realizaron el aseguramiento de dos laboratorios clandestinos para la elaboración de droga sintética en el estado de Durango. Derivado de la planeación y los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en esta entidad, así como la interpretación de imágenes satelitales, el personal militar, en aplicación del Programa de Erradicación Intensiva 2022, desplegó fuerzas de reacción en el municipio de Tamazula, Durango, logrando localizar, mediante reconocimiento terrestre, dos laboratorios clandestinos. Los integrantes del ejército mexicano identificaron los indicios que permitieron ubicar los lugares en los que se había habilitados citados laboratorios. En ellos se encontraron 3.800 litros de sustancias químicas desconocidas, 1.090 litros de ácido clorhídrico, 30 kilogramos de carbonato de sodio, 9 reactores para síntesis orgánicas y 2 condensadores. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Para ABC Noticias.
La información que acabamos de ver fue del estado de Durango. Y regresando a Michoacán, en la capital michoacana, un hombre falleció tras aventarse de un puente peatonal al norte de la ciudad. Un hombre murió luego de que por razones desconocidas se arrojara desde lo alto de un puente peatonal a los carriles centrales del periférico Paseo de la República en la zona norte de Morelia. El hecho ocurrió la mañana de este jueves en el sentido del distribuidor vial salida a Salamanca a salida hacia el Estadio Morelos, justo a la altura de las colonias Barrio Alto y Lomas del Tecnológico. La identidad del finado es desconocida. Se apreció que él tenía entre 48 y 58 años de edad. Era moreno, de complexión media y cabello escaso. Vestía un suéter negro, un pants blanco y huaraches negros. El caso fue reportado al número de emergencias 911. Después llegaron policías y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del susodicho. La Fiscalía General del Estado se enteró de la situación y le encomendó las averiguaciones respectivas a la unidad de atención inmediata, la cual hizo lo conducente y llevó el cuerpo a la morgue. Con información de Juan Manuel Álvarez, para ABC Noticias. Fue identificado el hombre asesinado el día de ayer en la colonia Ramón Farías en Uruapan. Era notario público. Familiares identificaron a la persona asesinada a balazos la tarde de este jueves en la colonia Ramón Farías. Se trató del notario público número 187, Ricardo Esparza. Alrededor de las 14:30 horas, esta persona de unos 60 años de edad aproximadamente descendió de un vehículo Chevrolet Aveo gris estacionado por fuera de su despacho, sobre la calle Durango, casi esquina con la avenida Francisco Sarabia, cuando fue acribillado por sujetos que después escaparon a bordo de una motocicleta. Tras el reporte, el sitio acudieron paramédicos locales, quienes confirmaron el deceso del servidor público, así como de la zona fue resguardada y se solicitó la intervención de la Fiscalía. Para ABC Noticias. El Instituto Mexicano del Seguro Social servirá como institución tractora de inversión a la capital michoacana y, por supuesto, el Estado. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en Michoacán, Alfredo Anaya Orozco, consideró que con la llegada del Instituto Mexicano del Seguro Social a Michoacán, Morelia se convertirá en el diamante de la mente factura al atraer a los centros de datos más grandes del mundo. El IMSS es la institución más grande de América Latina, con 95 millones de beneficiarios, que genera más de 300 millones de movimientos por año, por lo que es un instituto tractor que va a traer el data servicios más grande del mundo a instalarse en Morelia, destacó. Con el arribo de la dependencia federal encargada de brindar servicios de salud a los trabajadores mexicanos, la capital michoacana se potencializará en tecnológico por todo el movimiento y herramienta de información que requiere. El titular de SEDECO aseguró que derivado de esta acción a Michoacán llegará mayor inversión y en consecuencia mayor generación de empleo. Con información de Saraí Rangel para ABC Noticias. El Ayuntamiento de Morelia destinará 2 millones de pesos para drenaje en el mercado Independencia. Debido a que el drenaje del mercado Independencia podría colapsar, el Cabildo de Morelia aprobó una partida presupuestal de 2 millones de pesos. Sin embargo, se requiere de al menos 8 millones de pesos para restaurar el lugar que desde hace 56 años no ha tenido ningún mantenimiento. Así lo indicó Roberto Anguiano Méndez, regidor independiente. Señaló que este recurso solo solucionará una parte de los graves problemas que enfrenta este espacio, que tiene 56 años sin tener mantenimiento y que también tiene enormes complicaciones con la luz y gas. Aunque se logró meter recursos que son cerca de 2 millones de pesos, es para el drenaje que está prácticamente colapsado, indicó. Lo que estoy proponiendo es que se haga un fondito anual al mercado, un fondo que esté dentro del presupuesto, es lo que estamos viendo. Precisó que Protección Civil ya hizo un dictamen sobre la situación que guarda el lugar. En el mismo se calculó que se necesitan entre 7 y 8 millones de pesos para su remodelación. Se le ha dado un buen mantenimiento afuera, adentro no, durante años, indicó. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias. En Apatzingán se llevará a cabo la primera feria del empleo de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico. El gobierno municipal de Apatzingán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, convocó a empresas a participar en la primera Feria del Empleo que se llevará a cabo el 28 de abril en la Plaza Constitución. Al respecto, Francisco García Mezcua, director de Desarrollo Económico, invitó a los negocios, empresas locales y de la región que tengan más de 5 vacantes disponibles para que se inscriban en las instalaciones del Desarrollo Económico ubicada en Dr. José María Cos, atrás del Palacio Municipal, para que puedan integrarse a la Feria del Empleo
y fortalecer el número de vacantes en apoyo a los ciudadanos que buscan colocarse en algún empleo. Respecto a los detalles de la convocatoria, Francisco García abundó que la Feria del Empleo es una oportunidad para acercar opciones de trabajo a quienes se enfrentan mayores barreras para acceder a empleos, como son las mujeres, los jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Cabe mencionar que a la fecha se han registrado 5 empresas que estarán ofertando sus vacantes en negocios locales, además se espera que en los próximos días confirmen su participación empacadoras de cítricos y exportadoras, así como procesadoras de alimentos de la región y otros municipios como Tancítaro, que busca frecuentemente la base laboral. Con información de Jesús Bedoya Nava, para ABC Noticias. En Uruapa, la regidora Perla del Río Ambriz da a conocer detalles de la campaña de salud visual que arrancará en el mes de mayo. También desde la Regiduría de la Mujer, porque también pertenecemos a la Comisión de Salud, bueno, vamos a estar arrancando una campaña de salud visual en mayo, en donde en los próximos días estaremos dándoles a conocer las fechas, porque va a ser muy interesante e importante que la ciudadanía participe. El ente va a tener el costo de recuperación solamente de 200 pesos y la cantidad cero gasta que te entregan el ente. Esto pues está haciendo con algunas asociaciones civiles que nos están ayudando a participar, porque es bien importante el que nosotros detectemos, incluso hasta nuestros niños, el bajo rendimiento académico a veces se ve o es reflejado así porque tienen un problema de la vista. Y sobre todo que pues este programa es abierto al público, a todas las edades, porque pues también tenemos muchos adultos mayores, personas jóvenes que requerimos lentes, así que va a ser abierto. ¿Hay fechas ya? 13 y 14 de mayo. Lo vamos a tener ahí en el centro de la ciudad, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Por ahí les vamos a pasar la invitación a través de redes sociales. Y la Feria de Chapultepec inició su desmantelación. La icónica montaña rusa se está despidiendo de las capitalinos. Dicen adiós al alma de la Feria de Chapultepec. La montaña rusa duró en pie 58 años y este 2022 inició su desmantelamiento. Desde la década de los años 60 causó sensación entre capitalinos y visitantes, fue sitio referente de la Ciudad de México y el mayor atractivo de la Feria de Chapultepec. A mediados de los años 60, la zona de los Juegos Mecánicos de Chapultepec, justo frente a la Casa Oficial de los Pinos y cerca del edificio de hoy Alcaldía Miguel Hidalgo, ya era un sitio referente en la capital. Al pasar en automóvil sobre el Parque Lira y desde partes periférico, la estructura de la montaña rusa robaba la atención de conductores y acompañantes, y hasta era posible escuchar los gritos de quienes en ese momento disfrutaban de altura y velocidad. Definitivamente era la figura y atracción central de luego llamada Feria de Chapultepec. A pasar de los años, varios juegos cambiaron de nombre, se modificaron o desaparecieron, pero la montaña permaneció ahí 58 años hasta este 2022, que se anuncia su desmantelamiento con sus 33 metros de altura, ofreciendo variedad de emociones a sus fieles fans. Los Juegos Mecánicos de Chapultepec forman parte de un gran proyecto de ambición del Bosque de Chapultepec, impulsado por el regente de la ciudad, Ernesto Uruchurtu, quien la mañana del sábado 25 de octubre de 1964, acompañando entonces al presidente Adolfo López Mateos en el recorrido de inauguración, la tarde de aquel día todos los juegos fueron gratuitos para el público asistente. Para ABC Noticias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo le agradezco que se haya conectado con nosotros y le invito a que continúe informado a través de nuestro portal y página de Facebook Diario ABC de Michoacán. Que tenga un excelente fin de semana y si sale de vacaciones, recuerde las recomendaciones de la Condusef y el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública para su seguridad. Nos vemos el lunes a las 3 de la tarde. Michoacán, destino ideal en Semana Santa. Descubre la magia y el color de nuestros pueblos mágicos. La majestuosidad de iglesias y catedrales. Tesoros arquitectónicos de hoteles y restaurantes. El paraíso natural de playas, bosques y lagos. El ambiente familiar en los balnearios. Pero sobre todo, descubre la sonrisa y amabilidad de nuestra gente. Michoacán, el alma de México. Gobierno de Michoacán.